Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos desde nuestro taller para elaborar un proyecto que es la manilla coral barril. Y los materiales son coral barril de 8 por 12 milímetros, alambre bidesmith de 0,64 milímetros, argolla de 7 milímetros dorada, argolla de 9 milímetros dorada, dije de ala dorado de 18 por 8 milímetros, dije de corazón dorada de 13 milímetros y dije de flor dorada de 15 milímetros. Vamos a iniciar alisando nuestro alambre con la pinza de silicona. Ahora sí tomamos un coral, lo ensartamos y con la pinza redonda vamos a elaborar un eslabón. Tomamos la punta del alambre, la torcemos hacia adelante, hacemos una P. Torcemos la parte de atrás hacia atrás para centrarla. Ahora sí, acercamos nuestro coral y vamos a dejar un espacio para enrollar nuestro alambre, para darle la vuelta. Un espacio y elaboramos otro eslabón como si fuéramos a entorchar. Entorchamos una, dos vueltas máximo. Ahora sí, vamos a pasar atravesando el alambre en el coral hacia el otro lado. Aquí vamos a enrollar hasta que el alambre quede en dirección contraria al que acabamos de atravesar y lo devolvemos hacia el otro lado. También hacemos el mismo movimiento y este lo vamos a atravesar en un punto intermedio entre los dos alambres. Buscamos siempre el espacio donde montar nuestro alambre y terminamos haciendo un pequeño entorchado. Ahora sí, vamos a cortar. No olviden cortar al ras. Siempre escondemos el borde. Ahora sí vamos a elaborar una pequeña decoración, puede ser con nuestra pinza plana o con nuestra pinza redonda, pero esto lo vamos a tomar con un movimiento muy seguro. No podemos vacilar porque la pinza se puede soltar y nos puede rayar el alambre. Vamos a tomar con la punta de la pinza el alambre y la torcemos hacia un lado, que nos quede como una especie de curva, como una especie de gradita, como una ola. Nos queda como, o como un rayo, el nombre que ustedes le quieran dar a esto. Le vamos a hacer decoración en todos los alambres que atravesamos. De esta manera la piedra nos queda decorada. Ahora sí, después de haber elaborado varios corales, tenemos que tener en cuenta que este coral de un lado es cerrado, o sea que no abre, es sellado, y del otro lado elaboramos un eslabón que este lo podemos abrir y cerrar. Entonces el eslabón lo abrimos y lo engarzamos en la piel, en el otro coral y cerramos el eslabón. Así vamos a montar todas nuestras piedras hasta darle el
la longitud para nuestra muñeca, vamos a terminar de realizar otras piedras para montar nuestros dijes. Aquí ya tenemos ensamblada toda nuestra manilla. No olvidemos que el último coral lo debemos realizar un eslabón más grande, porque es aquí donde va a enganchar nuestro sistema de cerramiento o nuestro anzuelo. Entonces vamos a tomar el alambre, lo trocemos hacia adelante . Ahora sí, con nuestro mandril de argollas, con la parte más grande, al lado del eslabón, vamos a realizar una curva. Y en la parte de enfrente, en un punto un poco más bajo que el primer eslabón, elaboramos un eslabón más pequeño. No un punto tan bajo. Ahora sí vamos a cortar el alambre. Vamos a organizarlo. Vamos a abrir el eslabón, el primer eslabón, y lo enganchamos en la manilla, para que así él se sujete del primer eslabón, que es más grande, más amplio. Ahora sí, vamos a proceder a ensamblar nuestros dijes. No olvidemos que las argollas las debemos abrir hacia adelante y hacia atrás, de esta manera, para que ellas no pierdan su forma. Y de esta manera ellas también van a cerrar un poco más sujetas, para que no quede espacio entre ellas. Vamos a montar nuestros corazones primero, y con la misma argolla lo montamos en uno de los eslabones. Esto mismo lo vamos a elaborar con todos nuestros dijes. Ahora sí voy a poner un ala. Asimismo lo cerramos hacia adelante y hacia atrás. De esta manera ustedes pueden observar cómo queda más sujeto, no se ha dañado la forma de la argolla. Y no hay espacio entre los puntos extremos. Para nuestra flor, tenemos que montar una argolla más grande de 9 milímetros, porque como podemos ver, nuestra flor tiene la perforación en el centro y la argolla de 7 milímetros nos queda un poco corta, no le da el movimiento que requerimos para la manilla. Ahora sí vamos a cerrar y vamos a darle una continuidad a nuestros dijes, combinando el corazón, el ala, la flor, para que nos den una sensación de caída, de movimiento. Así es que terminamos la manilla coral barril con los dijes. Así es como causan movimiento. Nos dan un sentido más alegre a los accesorios.
Recuerda que todos nuestros insumos y materiales los podrás encontrar en la página web www.variedadescarol.net. Dando clic en el siguiente botón podrás suscribirte a nuestro canal para que mires todo nuestro contenido y puedas compartirlo. También síguenos en todas nuestras redes sociales, Pinterest, Instagram, Twitter y Facebook.